Lo que ha ocurrido en las elecciones venezolanas del domingo tiene una secuencia. Y yo quisiera primero los hechos y decirle a los que han repetido tweets míos falsos que no mientan, ni el Grupo de Puebla, no tergiversen. A Periodista Sin Ética, al fiscal Gajardo, que hizo un tweet de manera ignorante, en que usó un tweet de otro día para ponerlo ahora. No a la mala fe, así que vamos a hablar de hechos y vamos a ser súper exigentes con el rigor. Pero dicho esto, también algunos medios de comunicación que han publicado tontera a partir de ese tweet, que es del Grupo de Puebla que yo coordino, en que a las 18:28 terminada la jornada electoral, que la misma candidata de la oposición, perdón, la aliada del candidato Edmundo González felicitó el día, el Grupo de Puebla y yo mismo, nos pareció que la jornada del domingo fue una jornada, como dijo María Corina Machado, como dijo el candidato y presidente Nicolás Maduro, como dijo la oposición, como dijo un conjunto de observadores, fue una jornada electoral sana, con irregularidades, pero sin fraude. La jornada. Después vamos a hablar de lo que viene, que es muy grave, y ustedes ya verán hacia dónde voy, que es muy grave. Entonces, decirle primero, no usen tuit falsos ni cambien las fechas. Lo segundo, el día de la elección a las 18:28, nosotros terminado y cerrada las mesas, después de haber yo recorrido los centros de votación, haber estado en el CNE, Consejo Nacional Electoral, haberme reunido con asesores de Edmundo González, haberme reunido con Antonio de Carri, candidato de la oposición, habiéndome reunido con todas y todos, con gente de la ONU, con Celso Amorín de Brasil, con el presidente Rodríguez Zapatero, que muy coordinado con el gobierno de España a su vez, con Leonel Fernández, presidente de República Dominicana, en fin, un sinnúmero de reuniones muy intensas, y habiendo recorrido los centros de votación, un sistema electrónico que el Centro Carter de Estados Unidos ha considerado siempre infalible. Pues bien, el día lunes a las, ya era martes 29:00, 20 de la noche, el CNE informó, perdón, con acento en la O, de un resultado, con el 80% de las mesas escrutadas. Hasta ahí es lo que se usa en cualquier país. El problema empieza el lunes. Y es un problema hipergrave, muy grave, delicado. Porque el lunes, en la tarde, el Consejo Nacional Electoral decide dar el resultado con el 100% escrutado y proclama para un nuevo sexenio al actual presidente Nicolás Maduro. Lo correcto es que ahora se contraste con las actas o el desglose de los votos, que no han sido presentadas. Digo esto porque en Estados Unidos, para elegir a Trump, también hubo meses, semanas y semanas de controversia en torno a las actas, y las revisaron, pero no proclamaron a Trump sin leer las actas, sin debatir las actas, que los candidatos de oposición todos pudieran revisar los votos. Eso no ocurrió en Estados Unidos, estuvo bien, y lo proclamaron a Trump después de semanas, acuérdense. Y el problema es ese, es que aquí lo que se ha hecho es proclamar un candidato sin publicitar, transparentar las actas. Y yo pido, al igual que el presidente Biden de Estados Unidos, el presidente de Francia Macron, el secretario general de las Naciones Unidas Guterres, que el presidente Lula de Brasil, que las potencias del mundo, que se presenten las actas. Y yo creo que el presidente mío de mi país, Gabriel Boric, ha estado firme, pero ha cometido un error, porque se han preguntado ustedes por qué Biden en Estados Unidos, que no son de izquierda, no ha hecho lo de Gabriel Boric, porque todo el mundo quiere las actas, y lo primero es las actas. El fraude se constituye cuando no se presentan las actas que permitan contrastar. Y a su vez la oposición, que santa no es porque nunca reconoció este resultado meses antes, santa no es porque fueron golpistas y pro invasión, santos no son porque además reconoció por ellos mismos, cometió un error enorme proclamando al señor Guaidó. Hay que buscar soluciones. Lo que ha hecho el presidente de Chile se parece al error del presidente Piñera yendo a Cúcuta. Es pronunciarse por Twitter directamente sin que se constituya en ese minuto una solución. Ninguna. Y por eso es que los presidentes de las potencias, Francia, que es de derecha, Macron, no hace lo que hace el presidente Boric, porque buscan una solución. Estamos para dar solución y por eso yo no estoy para sumarme al griterío, sino que me interesa la solución. Y he tratado, desde mi condición de ciudadano, de articulador de un grupo de influencia y poder, el Grupo de Puebla, de que haya una solución frente a lo que me parece a mí inaceptable, que no estén las actas. Tienen que mostrarse las actas. No puede ser que no se contraste un resultado con las actas. Actas de desglose de voto, lo explico. Cuando usted tiene un resultado, tiene que dar los votos
Y es normal que la oposición, tiene todo el derecho de la oposición a reclamar que le entreguen los votos, para que la oposición pueda saber. Más aún, Edmundo González es un candidato. Hay otros candidatos de oposición que ni siquiera sabían la noche su porcentaje. Su porcentaje. Es de toda legitimidad que se pida las actas. Y me parece muy bien que el presidente Boric se enoje. No me parece bien que salga de una posible solución. Porque a partir de ahora, los países como Colombia, Brasil, México, Francia, Estados Unidos, Naciones Unidas, son los interlocutores. No sirve de nada que se retire al personal diplomático de Venezuela. Lo necesitamos para tener soluciones. Eso es lo que nos piden los miles de venezolanos, que hay una elección sin fraude. Y eso, por eso yo he pedido que estén las actas, al igual que Biden, al igual que todos los líderes del mundo, actas, y no a la injerencia extranjera, pero actas. El gobierno tiene un candidato y el Consejo Nacional Electoral tiene que entregar las actas, el CNE debe entregar las actas. Y ya estamos a miércoles. Es impresentable, imperdonable que no presenten las actas. Y por eso es que yo he sido tan, tan duro. Y por eso es que no estoy de acuerdo con sumarme sistemáticamente al griterío. Y por eso es que he querido hacer este live. Aclaro que yo he sido candidato a presidente varias veces en Chile. Siempre reconocí mi derrota. Y nunca, habiendo habido irregularidades, habiendo habido loafer, habiendo tratado de meterme preso, habiéndome hecho trampa, habiendo el señor Chadwick con Alberto Espina creado granjas de bots, se autodenunció un señor en la Padre Mariano, en la calle Padre Mariano 80, había un setal de bots, o sea, hicieron campaña ilegítima, habiendo dinero desmedido, pero nunca denuncié en mi país fraude el día de la elección. ¿Por qué? Porque tuve siempre acceso a los votos, siempre. Y no es aceptable que en una elección no estén los votos desglosados. Por eso es que estoy en eso, no solamente ocupado, sino preocupado y buscando soluciones. Por eso es que esta elección hoy día simplemente no puede tener un resultado si no están las actas. No hay resultado de la elección mientras no estén las actas. Y sin actas no hay una elección. Tiene que haber los votos desglosados en cada mesa. Me parece a mí que eso es esencial y es lo que en una declaración de los presidentes que son miembros del Grupo de Puebla, que al igual que yo, no fueron como Grupo de Puebla de observadores, han declarado que el Grupo de Puebla es suya, como declaración que es que haya transparencia. Lo mismo dijo muy bien en la Casa Blanca hoy día de Estados Unidos, el presidente Lula, Naciones Unidas, a través de Antonio Guterres, y lo mismo. Está muy bien pedir las actas. Hagamos presión para que se publiciten, se auditen las actas. Me parece a mí del todo correcto y justo. Dicho esto, como no quiero polemizar, porque no es el momento, voy a leer preguntas, pero también quiero decirles que la OEA no tiene nada que meterse en esto. La OEA se está metiendo en esto y solo va a enredar los problemas. Yo lo que digo, que el presidente Boric viene en su firmeza mal en salirse del espacio de soluciones. Por eso es que Biden no hace lo de Boric, por eso es que nadie hace lo de Boric de las potencias del mundo. No lo hacen. No lo hace Brasil, país más grande de América Latina, no lo hace Colombia, no lo hace Francia, que tiene veto en el Consejo de Seguridad, no lo hace Naciones Unidas, no lo hace Estados Unidos, como ya dije. No lo hacen. Porque están buscando una solución. Y la primera es la verdad, la transparencia. Que haya actas. Pidamos las actas. 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 Actas, actas. Que se publiciten las actas. Actas. Punto. Sobre la OEA, yo no puedo dejar de decir que el señor Almagro no tiene ningún derecho a opinar de este proceso, porque él, la última vez que lo hizo, propició muertes y violencia con una denuncia de fraude, que no lo era en Bolivia. Dije Bolivia. Las universidades norteamericanas demostraron que hubo irregularidades, pero no fraude en Bolivia. Y la OEA articuló un golpe de Estado. Así que fuera el señor, la OEA fuera de este debate. No tiene legitimidad. Ahí sí, yo estoy completamente disponible para la máxima indignación, y en eso estoy con el presidente de Chile, respecto a las actas, no respecto de no avanzar. Voy a leer algunas preguntas, me pongo los anteojos y leo aquí. Boric pidió las actas, sí. Lo que no me gusta a mí es lo que no hizo lo de Biden. Yo habría sido más prudente para buscar soluciones. Un poco lo que hizo Piñera cuando fue a Cúcuta. Sí, es cierto. Aquí dice Manon se muerto. Es gravísima la violencia. Es gravísimo. Por eso que las actas son la primera solución para la paz. Las actas. Actas que las publiquen. CNE debe publicar las actas. Sergio Díaz, ya están las actas. No, las tiene que publicar el gobierno.
la tienen publicar, perdón, no al gobierno, es preciso, el CNE. Lula dice, Cini, deben publicar, le piden la publicación de actas, Biden y Lula, efectivamente, totalmente, exactamente. Grande Marco, dice Marcela Sala, gracias. Fuera el comunismo, dice Raúl, nunca he sido comunista, así que... ¿quién eres tú, Carolina? Alguien que te ama, Carolina Arellana, te amo. ¿Cuál es el motivo de ocultar las actas? Hernán 73, tiene toda razón. Eso es lo que hace insoportable la situación. ¿Cuál es el motivo de ocultar las actas? Que las entreguen. Que se entregue las actas. El CNE debe entregar las actas para que se contraste lo que se anunció el lunes. ¿Por qué tienes que hablar de Piñera? Déjalo descansar tu vida. Tenés a un argentino. Jenny, dos cosas, sí, porque creo que es de Boric. Lo que te digo es una solución. Chile tiene un problema de crimen organizado. Hay un problema con los venezolanos en Chile. Y lo que necesitamos es una solución. La condena, si no es productiva, no sirve. Es improductiva. La mera tweet gritando. Terminaste con tu embajador fuera, ya no tenés diálogo. Hay que buscar y presionar para que publiquen la acta por el bien de la paz en Venezuela. Y Piñera hizo lo mismo. Fue en la FACH haciéndose el valiente y más enredo. Y Hermine Grande la OEA, no estoy de acuerdo. ¿Tú qué crees que pasó, Kena? Yo creo que pasó lo siguiente, que ambos lados han mentido mucho y ambos lados tienen responsabilidades distintas. Y me parece a mí que ahora se trata del CNE. El CNE debe entregar las actas. Ya están y lo saben, ¿no, querido? No, querido, acabo de leer la noticia de Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, electa con 60% de los votos que piden no a la injerencia. Yo estoy con Claudia Sheinbaum. ¿Qué va a pasar con la migración, Mariana Stay, justamente con las relaciones diplomáticas tensiones? Sí, Mariana Stay es el problema, es que Chile necesita más y no menos relación con los vecinos que tienen un problema de inmigración de regular. Y por eso es que lo que ha ocurrido... Es muy malo que Chile no tenga relaciones con sus vecinos. Ya no las tiene con Bolivia plenas, no las tiene. Ahora nos fuimos de Venezuela expulsados. Yo lo que creo que lo que hay que tener es una solución y hay que presionar para que se publiquen las actas. ¿Y tú crees? Aquí dice, trabaja Marco. Wow, por eso es una operación de cast. ¿Por qué no hablan del secreto bancario para que caigan todos los corruptos políticos? Perfecto, Marco Faría, completamente de acuerdo, pero no me quiero desviar. Según tu sensación, Maduro ha perdido los votos. Mira, Rodrigo, es imposible saberlo porque la participación fue baja, 59%. En la elección de 2018 obtuvo 6 millones y tantos de votos, los mismos votos, no creció mucho. La pregunta es la participación. No tengo duda que a mayor participación la oposición tenía más chances. Aquí, mi animis, tu hija es secretaria ejecutiva de algo. No, no, mi animis, no te infórmate, no insultes a mi hija, no te metas con mi familia porque estoy yo en el live y no mientas. Mi hija no es secretaria ejecutiva de Puebla, no, nada. Está viviendo en Argentina, ese es su trabajo. Yo voto por ti, Máximo Salud, gracias. Tú estabas allá, Iván Gajardo, cuenta la verdad, eso estoy contando, y que me reuní con medio mundo. Intenté construir un camino que obligara a una solución democrática. Ya no estoy allá y estoy convencido que hay que buscar un camino, de eso me dediqué. Créeme que han sido días intensísimos, me junté con... Tres expresidentes con todos los lados, todos los sectores, con las instituciones y estoy preocupadísimo. Es inaceptable que no se publiquen, se publiquen las actas. Y efectivamente, cuando no se publican las actas, no se puede contratar y por tanto no hay resultado mientras no haya actas. La acta me refiero, el desglose de los votos, un tema técnico. Los votos, cuando usted da, dice 51% para uno, 44% para el otro, mientras yo no vea cuál es la votación por mesa. Hay 30.000 mesas, parecido a Chile en Venezuela. Creo que hay 15.000 centros de votación. Tiene que haber un resultado por mesa. Que tú digas, ah, saqué 100 votos acá, 300 votos acá. Eso tiene que estar. Vende patria. No, na, mira, nada más vende patria que Kast y la Matthei. Así que, por favor. Kast paga su impuesto en Panamá. Así que conmigo no. Te fuiste. ¿Cómo te fue en Venezuela? Acabo de contar. Aquí vean las actas de la oposición. Marco, las actas de la oposición son claras. ¿Qué se puede hacer? No, Cristian, las actas de la oposición no son claras. Primero, porque la oposición en eso no tiene ningún deber de publicar actas. Es el CNE. Y segundo, la oposición reconoce que no tiene 100% las actas, con lo cual tampoco alcanza. La oposición lo que puede hacer es contrastar que el resultado le favorece con las actas. ¿Se entiende? No, Cristian, con H. Cristian, las actas de la oposición son un aporte, pero no alcanza, porque necesitas que las actas del CNE estén publicadas. ¿Se entienden?
Tac, tac, tac. Yo, aquí dice, mira, Jeujo dice, si no aparecen las actas, ¿cómo se avanza? ¿Qué pasará con el proceso? Bueno, yo creo que el presidente de Brasil, de Estados Unidos, de Colombia están en eso, están dándose un plazo para que se publiquen las actas. Y si ya no se van a publicar, yo sospecho que se declarará que hubo fraude. Tiene que publicarse las actas. Y en eso es, no hay otra manera, y eso me parece muy inteligente lo que ha hecho el presidente de Estados Unidos, y eso, y el de Lula, que es prudencia y pedir actas. Todavía Estados Unidos, ni Francia, ni Brasil, ni Colombia, que es vecino, hablan de fraude, hablan de que quieren las actas. Es muy simple. Estuve con Naciones Unidas, te dice lo mismo Naciones Unidas. Naciones Unidas tuvo 700, 700, escúchame bien, 700, 700 vocales de mesa, o sea, fiscales. Aquí, ¿se entiende? Estoy chequeando, se escucha bien, ¿no? Grande Marco me pone acá, gracias. ¿Qué diría pasar? Dice Mauro, si no pasan las actas, ya creo que respondí. Alabo tu prudencia, dice María Mónica Scheib, gracias. ¿Tú crees que el organismo, el CNE, es un organismo realmente independiente? Ha habido controversia, pero hoy día hay un señor del Pino que no firmó la declaración. O sea, tienes de los cinco rectores, hay uno que no firmó. O sea, eso es, ¿te fijas? No se olviden que en Venezuela veníamos de la locura también, ¿eh? 50 países completamente con diplomacias patéticas, incluido Chile, reconocer a un presidente que se llama Guaidó, que no existe en el debate. No está el señor Guaidó, era el presidente encargado de Venezuela. Una locura que avergüenza a Trump, y por eso que Trump ya no habla de Guaidó ni Biden, porque les dio vergüenza la estupidez que hicieron. Por eso venimos de ahí. Eso es insoportable, el maltrato al proceso político venezolano con locura. Un presidente Guaidó reconocido por Piñera. Hay un embajador en Chile, cualquier cosa. Fíjense que hay más de 300.000 españoles en Venezuela. En su minuto el gobierno de España reconoció a Guaidó y cuando tenía problemas llamaba a Maduro. O sea, cualquier cosa es con plata pública todo esto. Y si aparecen las actas, aquí tiene una buena pregunta. Si aparecen las actas y el resultado es empate, ¿se puede dar una segunda vuelta? No, no tiene segunda vuelta según la Constitución. Entonces no. Por eso es que la pregunta es qué se hace si se establece el fraude. ¿Qué se va a pasar? Y eso es lo que yo creo que las grandes potencias están pensando. Y nosotros como país de la región debemos ser parte de la solución y no parte de la, ¿cómo decirlo?, del griterío. Becriba, te admiro, gracias. Diego, qué asco Guaidó, tienes razón. ¿Es cierto que la izquierda venezolana no reconoce a Maduro? No, al Partido Comunista Venezolano. No. Aquí dice Miguel Enrique Morén que Maduro hizo esto para negociar una salida. ¿Crees que se hace la jugada? Va, no lo había pensado, no creo. Que Marcelo dice que hablo mal. Bueno, sí, eso es una crítica que se me ha hecho toda la vida. Alex Campos, ¿serías capaz de reconocer que esto es un fraude? Lógico. Por eso pido y meto la máxima presión junto a Estados Unidos, junto a Brasil, para que haya la mayor transparencia. Fíjate que a mí me carga la política exterior de Estados Unidos, te imaginarás. Falso, me dice Trona. Te amo. ¿Quién exige las actas? Los países serios. Los que están pidiendo que antes de gritar titular, que tú pidas las actas. Estoy leyendo. Tac, tac, tac. Amarillo, me dice, ¿no? Tu abuela. Nicaragua, dice, no. Te amo, Marco, me pone alguien aquí que es Danilo Gallardo. Activar el TIAR. Alvin, el TIAR es un asco, po, Alvin. No, no a la injerencia extranjera. No, puedes, perdón, no, Alvin, pongámonos serios. Aquí dice Marco, yo fui vocal de mesa, contrasté el acta con la subida en la página por MSM y coincide perfecto. Perfecto, eso tienes un acta, son 30.000 actas, ¿se entiende el problema? ¿Qué opinas del actual presidente Boric? Me gusta la firmeza en esta pasada, pero no me gusta la posición que se puso. Se puso en un lugar el presidente Boric que no es bueno, se puso fuera la solución, ¿se entiende, no? O sea, está bien, subes el volumen, pero la pregunta es ¿qué hacemos? Tenemos 600.000 venezolanos, necesitamos una relación, resolver ese problema. Y te peleaste, ¿y ahora qué? Y ahora tiene que Boric, el presidente, llamar a Lula para saber qué va a pasar. Pues no sabe Boric. Boric quedó fuera de la jugada. Y la jugada es que se publica el acta. Ya Boric lo que puede hacer es usar su Twitter. Punto, no puede hacer más. Ya no tiene ni embajador, no tiene a quién llamar. O sea, él lo que puede es dar una entrevista y a ustedes aparecer un liderazgo duro, pero completamente improductivo. No va a lograr nada. Ahora el presidente Boric de Chile tiene que llamar a Lula para que Lula le diga qué está pasando. O llamar a Petro, el presidente de Colombia. O llamar a AMLO, el presidente de México. Ya no.
Bueno, para eso tenemos un gobierno soberano y una cancillería. ¿Se entiende? Me encanta, dice like. Grande tío Marco, Marcelo, gracias. Qué cantidad. Falso también. Estuvo bien Boric, dice alguien aquí. ¿Te tiñes? No, mi amor, no me tiño. No, no me tiño, este pelo. Se me preguntan en cada live. No, no me tiño. Bueno, terminar. Muchísimas gracias, queridas y queridos, y seguiré leyendo y comentando. Y aquí estoy. Besos y abrazos, si pueden leer mis Twitter, etcétera. Y a los tuiteros que me odian, sean rigurosos, no sean vagos. Lean los, pónganle a la hora los tweets, pues no sean vagos. Está bien que me tengan miedo. Vagos, 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 vagos. Hagan bien la pega. Y algunos medios hagan bien la pega. Léanse la hora que se publican los tweets, porque los manipulan, los usan. Besos y abrazos.